está Luna. ¡Gol! ¡Gol! Mateo controlaba la pelota Luna. Lo tengo anotado, vos sabés. Este es Luna. Luna al arco, Luna. ¡Golazo! ¡Gol! Ricky Gómez sale de Bo, tocó la pelota por abajo para Luna. Jorge Luna pasó entre dos, bien la hizo Jorgito Luna. ¡Golazo! ¡Golazo! De Gimnasia de Jujuy, pasó entre dos, la colgó del ángulo Jorge Luna. 29 minutos, segundos. Aquí va el ex armenio después del gol de Caggiano. Como ya lo había hecho en primera división, dando muestra de su buena pegada y cerrando el partido en el estadio 23 de agosto, la victoria del Lobo 2-0 frente al Pirata. El segundo gol llegaría a los 31 minutos. Rechaza Bomba. Y Jorge Luna va a quedar mano a mano. Habilitado. La definición ante la salida de Franco Armani. 2-0 se ponía el equipo de Arzubialde. 2-0 ganaba. Tercera victoria consecutiva del equipo del norte. Buena raya maga, carrera pasa de largo, lo ve a Jorge Luna y convierte el 2-0. El 3-0 llegaría a través de Yedro. A ver qué pasa con esto. Luna no puede esperar. Luna, ¡gol! ¡Gol! De Gimnasia Esgrima de Jujuy. Luna. Se sacó de encima al arquero y definió con el arco vacío. Lo gana. Pajón, a ver qué hace. Se frena ahora. Insiste Pajón. Centro de Pajón. Muy pasado. La viene a buscar Luna. A ver qué hace Luna. Viene Luna. Engancha Luna. ¡Uy, qué lindo Ñuca! Va a ser un golazo Luna. ¡Qué golazo! ¡Gimnasia de Jujuy! Con Caña incluido, la clavó en un ángulo. ¡Mamita, qué gol que tenemos, por favor! ¡Qué gol que hiciste, pibe! ¡Extraordinario! 1-0 ganan los jujeños. La chance para el Lobo. A los 2 minutos va Luna. ¡Gol! De Gimnasia de Jujuy. De penal, Jorge Luna. Engañó a Fatura Brown. Y ahora el dueño de casa le gana a Central. Saludando al vestuario de Gimnasia de Jujuy, Pipo Debo. Debo. Exjugador actualmente en Huracán. En la próxima vuelve en el Globo. Mira Lunita cómo va para el gol. Lunita. Gol. De Gimnasia de Jujuy. Lunita, un jugador diferente. La metió lejos de la mano izquierda de Calviño. Pierde Huracán. El segundo iba a llegar. A los 40 minutos, Jorge Luna iba a marcar de tiro libre. Y aquí estaba, claro, la hinchada de Gimnasia de Esgrima de Jujuy en la vuelta del público visitante. Lo concreto es que el torneo de la B Nacional tiene un puntero y se llama Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Qué golazo de Jorge Luna. El ex hombre de Armenio marcaba el 1-0 para el conjunto de Salvador Ragusa frente a Rosario Central, que está teniendo un buen campeonato. El segundo, otra vez Jorge Luna, marcando por duplicado después de ese error defensivo. El Lobo jujeño entonces. Pero el partido era muy dinámico, acciones en los dos arcos, y aquí llega el golazo de Gonzalo Luna para poner igualdad. 3-3 en 20 minutos del segundo tiempo. A los 47 minutos, Jairo Castillo marcaba el primer tanto del partido y a los 76, el que calmó las aguas fue Jorge Luna. De esta manera consiguió el empate, aunque Gimnasia lleva 15 partidos sin poder ganar. Lo tenemos que haber ganado. Espera por detrás Luna, la recibió ante Moreno, la levantó para Carranza, remata al arco Pieter después de la con Quinteros.
Llegando Luna. Viene contra Moreno. Trabaja en la jugada Gimnasia. En el aire flota la sensación y esto es lo que entrega el partido. Espera Desbos. Salvó Andújar. Cuando el palo evita el descuento de Gimnasia de Jujuy. Luna remató. Engancha Carranza ante la marca de Filippi. Viene tocando por la mitad para Luna. Sale Ramasco, el gato que entrega el balón para Luna. La hizo bien Jorgito. Viene Jorge Luna para Turdó. Ganó la espalda. Está en el... Por aquí, Turdó. Pelota hacia atrás para Luna. Buena apertura. Viene Montero. Se engancha y arranca Morales. No pudo con Ramasco, que lo sigue de cerca. Buen cambio tiró este hombre. Se viene Luna. A Jorgito, mano a mano con Cáceres. Luna. Resbalón del 34 que recupera igual y toca para Carranza. Hilario. Marcado. Ha ganado esto Gimnasia que viene con... Luna, Jorge Luna, marcó Mercado, se la llevó Luna, los vuelve loco a todos, tocó bien para Pieters. Montero para De Bruno, no, prefiere entregar por el costado izquierdo para Luna, y De Bruno, y Luna que desborde y le pega para Carranza, engancha y le pega a Canales, sacó este centro para Sosa, la contra empieza a armarse, son dos contra dos, la viene trayendo Jorge, pelota de Luna, viene Luna, junta marca, tocó para Carranza, en libertad y espera Miranda. Pisaba por la revancha. No llegó Esteves. La tiene Luna. Pelotazo para Carranza habilitado. Carranza habilitado y la victoria. Carranza. Gabriel Ruiz. No puede Mateo sin Luna que se libera muy bien. Luna al arco. Montoya. Bueno, reflejo del arquero de Vélez. Obtiene el rebote Mateo. Por acá hay juego con Luna. Luna y el centro. Luna que va. Luna y el centro al área. Arriba de Boca. Cabeza y afuera. Si es de Jujuy, no lo grite. Se queda ahora Pellerano, se queda Carrera también, ¿no? Sí, esperar el desarrollo de la jugada del Lobo. Luna, Pieters, Luna. Garnier que no olvidar con Miranda, Díaz. Buen quite de Díaz, ¿eh? Díaz, Luna, que solo que aparece Pieters. Aquí está Pieters. Luna cerrado para Miranda, sale Álvarez. Marcaba Borsan. Boya. Primero Yubalé, la recupera Luna, muy activo en el partido. Ilude la marca de Vizcarra. La recibe Quinteros, frente a El Moya. Almada, Luna. Marca Borsani, pierde Raldes. Pasa Miranda contra el otro. Yubalé, Luna al arco. ¡Yubalé, gol! ¡Gol! Mateo, este es Luna por voz desde afuera al arco. ¡Oh! Travesaño lo tuvo Gimnasia de Jujuy. Saque desde la gira porque hubo un desvío. Cerca el Lobo. Luna contra Jesús Méndez. Colocó el envío para Mateo. Lo tiene así Acuña habilitado el paraguayo cruzado. Aquí está Negreo tocando para Jorge Luna. Gol de Olimpo. 2-2 en La Plata. Barrado igualó para el conjunto de Bahía Blanca. De penal a los 45 del complemento. Liga Miramontes. Trepa contra Mercier. Tendido en el suelo. De Bruno, Luna. La trae el mediocampista de Gimnasia contra el mundo. Tres lo rodea. Luna pasó, ya eliminó a Caruso. Otro obstáculo es Scotty. Luna insiste. Apoya. Y la gana del izquierdo como el mejor, Luna. La verdad que sí. Una muy buena jugada personal. Un golazo estableciendo la igualdad. Aquí ingeniándosela. La pelota Jonathan Maidana. Maidana para Dátolo, pero no llegó a alcanzar la pelota. Y la va tomando Luna, que entregó a la derecha. Buena la va salida. Corriendo Quintero. Buena salida, dice Pacini. El primero. Y la meten sobre el área. Va el cabezazo para arriba. Estaba muy solo. Aparecía el número. Para Carranza. La va corriendo a raya. Se viene a raya. Si la cambias en el área menor, casi metido dentro del arco. Remate al arco, tremendo. Remate al arco. Le pegaba Luna como venía. Están reclamando tiro de esquina, pero no. Se que descargó para Mateo. No podía robar Palacio. Luna. Carranza. Luna. Tiene para raya. Carranza la deja para Quintero. Entusiasma el partido ahora porque hay inminente gol. No. Y lo pierde Luna. Dos minutos. El partido igualado en dos. En Jujuy. La tiene Luna. Allá va Luna. Pasaba Pieter. Sigue Luna que entró fresquito. Entró bien en el juego. Luna. De largo Gok. Desesperado otra vez Luna. Tíralo al área. Luna.
Gómez y el centro, centro al área, la saca Reynoso. La tiene otra vez Luna, que le puede dar si encuentra el claro. Luna lo encontró a Carranza. Carranza, pegale. Ahí va a patear Luna, linda chance para el Lobo. Luna al arco, Blázquez. Buena respuesta del arquero Zabalero. El centro que viene otra vez al área. Y ahora gana Quintero. Iba la pelota hacia adelante para Raya y la termina dejando para Luna. Se viene Luna, la tira para Raya. Le puede ganar a Mosset. Fíjense lo que hace Vera. Pierde ahí y va a romper. Este partido un gol de Gimnasia. Luna se viene en busca de eso precisamente, del descuento. La tiene Luna, encara Luna y te va a encarar Rivarola y te pasó. Luna al arco, palo, rebote. Se salva Colón, la saca justo finalmente de Chizzo. Ah, fíjate que se viene Carranza, Carranza por el empate, Carranza. No te puedo creer. Buen provecho, Carranza. Calandria candidato a cabecear. Viene el centro de Luna. ¡Ah, gol! Carranza. ¡Gol! Pieters, esperando a Raya que todavía no lo ha tocado. La pelota pasa por Luna y ahora para Ricky Gómez. Regular. Regalan para Jorge Luna. Jorge Luna para Carranza. Lo liquida Gimnasia. Para Ricky Gómez. Son muy rápidos los zurdos. El toque viene al medio para Luna. Da rebote a mano. El trabajo de Landín. No, hasta acá. Sin peso. Sí. Luna. Se frena Luna. Por allá venía Ricky Gómez. Se enganchó Luna. Lo buscó a Pieters. Otra vez Luna. Déjamela a mí, le dijo. Pero... ya sacó para Luna. Están Carranza y Arraya esperando. Se viene moviendo Ricky Gómez. Maniobra, gambetea Luna. La pone adentro para Carranza. Lo va a encarar a Gioda. Sacó Ariel Franco. Luna, Franco, otra vez para Luna. Se frena Luna. Juega bien este Luna. ¿Cómo no es titular este Luna, viejo? Le pega bien. Muy bien. La deja Fernández. Viene la contra. La contra para Gimnasia de Jujuy. Qué buen caño. Y qué linda contra. Si la tira para Raya, va para Carranza. La va corriendo. Uy, pasó de largo la pelota. Ganaba bien Canuto. Y Luna. ¡Salido, salido! Mira Luna. La pida Raya. Luna. ¡Ah! El rebote va a cargar. Acuña en el segundo palo. Viene el centro otra vez al primero. La sacaron. ¡Gol! Y vale. Mateo. Luna. A Raya. Viene Ariel, arranca, busca pase, lo encuentra a la izquierda, viene para Luna, qué caño, se comieron, viene Luna, infracción contra él. Jorgito cuando frota la lámpara hace de estas cosas. Peligrosa para el Lobo. Se arma la contra para Luna. Luna puede tocar para Raya, prefiere escapar y seguir y salir y tocar para Rayo, para Carranza. Viene Luna, viene Luna, viene Luna, viene Luna, toque atrás para Carranza. Franco que toca. Le perdió Franco, le pegó Luna, pelota para Raya, escapó y para Rocco, tomó altura la pelota, la quiere sacar como puede Encina. Pelota para Luna, de vuelta le queda Luna. Apertura por la banda para Carranza, está habilitado. Del partido. Domina Mateo, ya juega Mateo. Le cayó la pelota por acá para Kuala, rápidamente Luna, va Carranza, la aguanta frente a la marca de Angeleri. La sacó el peladito para Luna, pasó Luna, no pudo Verón. Buena gambeta, buen toque. Se proyecta Gómez. Tocando para Luna. Lo espera Sánchez. Uy, qué caño que le tiró. Pasó Luna. La hizo. Veamos la demostración de juego habilidoso de Luna. Lanza, lance, se la y Luna. Y no fue a la Luna. Y Ubalé festeja y festeja el público del León. Escapa a toda velocidad Luna, la hizo bien Luna, la hace con infracción. Es para el Lobo Jujeño, la última la va a tener el equipo del Norte. Que defienden, Ramasco, Luna, por acá solo Buse, cruzala toda para Buse, cruzala toda para Buse. Luna, Luna, llegó para Calandria, Calandria la bajó para Buse. Saliendo Buse, Buse, la pelota para Luna, por afuera Ricky Gómez, por afuera Ricky Gómez. Ricky Gómez tiene el terreno. Y River es River, pese a que esta expresión del equipo de Simeone sea pobre. A ver, ahora va Ricky Gómez. Junio del año que viene, ¿no? Por lo menos hasta sumar puntos que le dé un promedio que no lo obligue tanto. Cabeció de frente Bustamante. Qué goleador Luis, ¿no? Queda Gómez, entrega la pelota a Gómez, viene Luna, encara Luna, la pide Calandre, la pide Ramírez, va Luna, ¡taporió! Queda lo más alto, la tira dejó, la toma Luna,
Encara Luna, pasa Filippi. Termina ganando la pelota Adrián González. Le quedó a Luna, bien por Luna. La deja Luna. La deja para Dejó. Dejó, va Gimnasia por el empate. Podrá, remate al arco. Travesaño. Travesaño, remate de Luna. Y otra vez el travesaño. Lo salva San Lorenzo sobre la hora 49 minutos. Se cayó solito Nani, se viene la contra ahora para los jujeños, la tiene Luna. Lo volteó la pelota Nani. Este es Luna enganchando, Barrada va por afuera, llega también para buscar Ricky Gómez. No pierde Lima, la tiene Gómez, juega por afuera, la hizo bien para Luna, se va ubicando Calandri allá en el área. Llega también Ferrada, Luna, Barovero. Este le pega bien, Lucha Mateo, la tiene Mateo, la juega por el medio, este es Luna, va a Gimnasia por el empate, a ver. Luna, sube Ricky Gómez. Agarraron desde atrás a Cantero, era falta contra Cantero. Rocco lo tomaba. La contraserva para Gimnasia de Jujuy, mirá lo que deriva. Va Carranza de frente, Monge. Tocó contra un paredón Carranza, no hubo falta. Vega. Muy bien. El jugador del Betis, que no es tenido en cuenta ahora por su entrenador. Llegando Luna. Supera Pepino, al área va Calandria, Luna encara, pasa muy bien Luna, tiene el gol Gimnasia, centro para Calandria, llega también Buse al córner Lucero. Para que se ilusione el Lobo Jujeño. Sí, tiene problemas y serios Racing en el costado derecho de su defensa, los aprovecha Luna, lo saca a pasear a Pepino un rato, amaga una y otra vez, después lo busca Calandria, se pasa, aparece Buse. Y... la aguanta Yubalé, Buse, Luna con lugar, la ventaja es para él contra Mercado. Llega Luna, remató al arco. ¡Oh! Cerca del palo de Migliore. ¡Qué chance tuvo el Lobo, Gustavo! ¿Qué pasa? Dice el Lobo. No le encuentra la vuelta, no recupera la pelota, defiende muy atrás Racing. Tiene mucho espacio Luna. Miren ustedes el espacio que tiene para rematar. Es esa. Luna prueba al arco con Igual. ¡Es esa! La atrapó en el Lobo Platense. Y cualquier rebote pudo haber sido mortal para Gimnasia de la Plata. Ahora con Mateo Odebo. Luna para Odebo. Cisa en la raya de gol. Es de Se recuperó Filippi jugando para Luna y ahora propone este avance Gimnasia de Jujuy. Luna perseguido por Esteban González. Luna quiere descargar en la izquierda para Raya, probó el arco a Luna, todavía no se arrepintió, pero ahora sí buscó el arco que termina Luna para ejecutar. Llegando Yubalé, no puede, de gol. El balón le pegó Ferradas, le rebotó la pelota a Ferradas, que no pudo acomodarse nunca. Llega Mateo. Arraya otra vez con Mateo. A tiempo aparece Luna con todo por la izquierda. Va Arraya, la tiene Luna. Arraya para liquidar a Arraya. ¡Oh! Se lo perdió Gimnasia de Jujuy. Toqué bien, la hizo Luna. No definió bien a Arraya. Cuevas la aguanta con Luna. Y buena pelota para Ferradas. La deja atrás para Luna. Deja seguir el árbitro. Reconociendo que vino falta. Le pegan al arco. ¡Oh! Abundanciri al rebote. Trabajo el arquero. Se viene Calandria. La deja atrás. Y la va a reventar ahora Roncaglia, se jugó la vida Roberto Bondancir, quedó golpeado ahora. El remate sorpresivo de Luna. Mete en el centro esperando Calandria, la sacaba de cabeza el jugador Roncaglia. Y ahora Forlín, Forlín, buena recuperación de Luna. Y la va a meter Luna, quedó mal parado Boca, mete en el centro, va pasado. ¡Oh! La sacaba de cabeza Gramatío. Y le queda la pelota para la contra Gimnasia. Conduce Luna. Corta la pide Ferrada, para atrás Calandria y que solo está para pegar esta pelota Buse, enganchó en el área. ¡Ah! Le quiso Gómez y la van cambiando para Luna. Aguanta la pelota Luna, levanta la cabeza y la deja para Gómez, que muy libre, le va a pegar al arco. Si no llega primero, se va a ubicar por el medio Calandria. Aquí venía para que le pegue al arco Luna. Luna, Gómez, arco, 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 Gómez al arco. Obviamente fue el que pudo exponer su mejor fútbol en los clásicos, ¿no? Ferradas, Luna, 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 toca para Ferrada, el remate al arco. Se la quedaban, está para el cachetazo el rojo. La pudo Mercier, la lleva al costado Luna, ahora va por el medio, superó a Caruso, centro para el gol de Miranda quizás. Luna, no puede Buse, salvaba a Scotti. Saque de esquina para Gimnasia de Jujuy, que gana 1-0 y va por el segundo. Yubalé con el revés del pie. Luna. Espera a Buse. En la izquierda va Miranda. Marca de frente a la jugada Cardoso. Muy bien por Luna. Tocó para Ricardo Gómez.
se impone un centro de Ricardo. Ahora el remate. Prosperi el córner. Contra Quiroga, no, contra Cardoso. Para el segundo gol, Mateo por el medio, Luna. Lo liquida Luna. Ahora sí, Luna engancha y remata de zurda. Luna, Torrico. Caruso en el desvío. Saque de banda de Gimnasia de Jujuy. Todo bien hizo Mateo. Le cedió la pelota a Luna. Le puso un moño con este enganche que dejó de largo a Prosperi. Muy entretenido juego hemos tenido en Mendoza. Y con un final abierto. Luna. Luna para Ricky. A ver si Ricky en esta está preciso. Ricky hasta el fondo. Presiona Giannunzio. Presiona Aguirre. Sale Luna. Sale Jorge. Le hizo bien. Viene Luna. Viene Luna. Acelera. Cambia el ritmo. Avanza Luna. Toca Luna. En el camino quedó Luna. Pero la pelota venía para Cayano. Campodónico. Lentamente Jujuy en la cancha. Este es Luna, enganchó Luna, que solo que está Fernández Franco. Sí, grito el primero. Sí, grito el primero. Fernández Franco. Señoras y señores, se salva Quilmes. Vamos a Jujuy. Allí Gimnasia empataba frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El primer tanto iba a ser para los jujeños. A los 3 minutos, Fernández Franco, el ex Vélez, ponía. Saca, la mete y Ubalé. Gran pelota para Caggiano. Tapó extraordinario de la Fuente. Insiste el Lobo. El peligro que no pasa la maneja Luna. Al arco de zurda. Ahí está. Defensivo de Pombo. Y Ubalé. Gran habilitación para Jorge Luna que se viene. Con campo lo dejan venir. Luna metió el centro. Fernández Franco. Gol. De Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Gran pelota de Luna. Para Ruiz, la maneja Luna, gran pelota para Ruiz, por el medio Caggiano, el centro de Ruiz vino para Caggiano, la aguantó Jeremías, tapó. Torres con el lateral, Jorge Luna, habilitadísimo está Yubalé, gran pelota. Amago Luna por las dudas, amago otra vez, centro de Luna, Yubalé. Llegaba Pompa también, señores, se lo pierden los jujeños. El equipo jujeño frente al Deportivo Merlo. Ubalé la abre para Jorge Luna. Centro. Llega Juan Arraya para convertir el primero de los jujeños. A los 17 minutos. El segundo. El cambio de frente que está llegando para Luna. Se acomoda Jorge Luna. Viene escapando entre dos. Tocó y fue a buscar. Que bien Jorgito lo va a pegar. El arquero la sacó. Como arrancó el partido. Voló línea. Mirá qué bautismo para el arquero. ¿Cómo arrancó? 48-40, se va el partido. ¡Luna! ¡Qué cerquita, Luna! ¡Jorge! Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo. Por no saber cerrar. Luna por la izquierda. Se va a meter Luna. Atención. Escapa la marca Luna. Le pegó. Palo derecho. Se salvó Quilmes. Estaba el gol de Luna. Lo tuvo el equipo local. Otra vez Jorge Luna y la pelota. Va Jorge Luna, la va a meter contra el área. Le quedó con la raya, raya gol. Se lo perdió el goleador de manera increíble. Juan José Arraya lo tuvo. La desperdició el 9. Lo tuvo Gimnasia. Y va el Lobo. Luna. Quiere la última Luna. Y se lo perdió en 2 ocasiones Gimnasia. Primero lo tuvo Fernández Franco. Luego Gil. Estaba el empate. Será la 1. Pensar que lo querían echar a Arzubialde, ¿no? Exactamente, pero habla de la coherencia de la dirigencia jujeña, que no se deja llevar por la presión de los simpatizantes de Gimnasia. Siguió trabajando Arzubialde y aquí está dando o consiguiendo resultados muy, pero muy importantes. La tiene Ramasco, juega para Luna, atención a Magal 10, le pega Luna y el arquero Capogrosso la saca al córner, tiro de esquina para Gimnasia. Rebote lo favorece a Yubalé. Luna que está habilitadísimo. La tiene Jorge Luna. Hizo bien la pausa. Corre Gil por el medio. Arraya Gil. Yubalé. Aguantame. Luna, 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 Luna. Centro de Luna. Romero. Quita, señores. Aplaude Romero Luna. Luna es enganche, pero se tira a los costados. Apareció. Se lo sacó encima con facilidad a De La Fuente. Torres, va Gimnasia, va el equipo jujeño. Torres toca de primera para Luna, la levanta Luna, la metió para Romero, Romero. Oh, Torres, se mete en el área Torres, metió la diagonal hacia adentro. Busca Luna sobre el sector izquierdo. Qué bien que la hizo Luna, qué bien que la hizo Luna. ¡Arremata el arco! Le queda otra vez a Gil. Y bueno, se lo perdía, señores. Cerca del área, termina despejando con lo justo Ramasco. Este es Luna. Arranca la contra para Gimnasia. Va Luna. Levanta la cabeza, busca compañía.
Luna. El centro de Luna, el cabezazo, pegó en el palo, pegó en el palo. El cabezazo de Ubalé, llegó solito. El centro de Luna, Benedetto. Se lo perdió Benedetto, entró solito el número 9. Sale jugando Carretero, señores, tenemos 43, casi 44. Luna la metió para Balborín, sí, tiene el empate Balborín. De Giorgi. De Giorgi. Juan Amador Sánchez arrancaba perdiendo. Minuto 14, tiro esquina de Jorge Luna. Y César González, en contra de su valla, vencía. Se lo perdía Silvio Yubalé. Polémica, centro de Jorge Luna. Ahí está el cabezazo de Guido Milán. Salvaba el equipo local, que lo va a ganar con esta. El centro va a ser de Luna. Y el cabezazo de Rin. Gustavo Balborín, que había ingresado 4 minutos antes por Guido Divani. Y esta Pomba, la espera de Bobby en el centro pasado, se tira Benedetto, no pasó nada. Igual le va a quedar a Luna, que puede enganchar y pegarle. A ver, Luna la pisa, la muestra, mete el centro de zurda. Se cerraba, la quiere de Bobby. Cómo se le complicó a Bertoli. Le tuvo que dar una mano a Andrade, si no estaba el empate de Gimnasio. Luna. Y se lo acaba de perder debajo del arco, casi Carretero. Bertoli metió. Corta Yubalé, le queda la pelota a Luna. Luna la mete para Benedetto. A ver qué pasa con esto. Ojo que Benedetto juega en defensa. ¡Benedetto! Por adentro para la llegada de Ramasco. Ramasco con Luna. Luna para Benedetto. Benedetto dice el segundo. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! Otro que quiere pelear por un lugar en los puestos de promoción. Luis Machado Pinto anotaba el primero sobre Almirante Brown. Hay tiro libre, el centro es de Luna, viene llovido. ¡Gol, Pomba! ¡Gol de Gimnasia! Insiste Benedetto, el centro que vino para Luna, la bajó de cabeza. Ahí está Carretero, Brito, ¡gol! ¡Gol! Escapa Ferreira, tiró el centro, Ferreira. La media vuelta a buscar el palo derecho del arquero, fue de Luna. Brillante estuvo de Giorgi. Esto es muy largo. Al arco ese remate que domina de Giorgi al córner. El remate de Lunita. Se le está escurriendo la pelota al arquero de Giorgi. Tenía mucho veneno y tiro de esquina. El equipo de Ragusa. Luna la pinchó. El cabezazo se la sirvió a de Giorgi. Franco. De la cancha, jugador Saucedo, esperaba arriba Pirquio, controla Luna, Zagarzazu, Luna, al córner de Giorgi, tenía tanto veneno ese remate que de Giorgi no quiso Lola, hay córner para el equipo del norte. Segundo es Villegas, si la pelota viene por arriba, va Milano a esperar y Villegas a cabecear, a anticipar. Gran pelota que mete Luna para Pirquio, es un pase. Pegó en Saucedo, arca Zagarzazu, upa, la agarró este día que jugó un fenómeno, Luna. Habilitado para Pirquio. Picó Zagarzazu. Uy, le comieron la espalda. Zagarzazu que va. Bomba de zurda. Gol. Leiva. Upa. Lo cocinaba de atrás Saucedo. Luna. Saucedo fue. Pase para Pirquio y el tercero. Pase para Pirquio. El pase para Pirquio. Luna y el centro. ¡Oh! Pegó en el palo. Y hace 25 que dirige. Te explica todo, 3 horas, un fenómeno. Va atacando por allí, jugador Ferreira. 21. Chisov, cambio de frente ahora. Lento cambio para Luna. Encara Luna, qué bien que la hizo Luna. Centro de Luna. Llegaba Ferreira, la bajó para Pirquio. También está Díaz, también está Franco. Viene Milici, va Saucedo. Centro ahora. Mira Juan, qué bochita que le sacó Milici, por favor. Me dan ganas de aplaudir. Adentro, se vino Fernández hacia atrás para Bustamante, llega o no llega el 10, llega el otro 10. Luna, la tiene Luna por aquí. A ver qué hace Luna. Zagarzazu va por afuera, va el pelado contra el pelado de defensa. Defensa, este Zagarzazu pasó ahora. Viene Luna, le dio el arco Luna. Otra vez, extraordinario, estupendo, sensacional. Perapán, evitando la caída. Llega Díaz, está Ramasco también para buscar, está Pirquio. Zagarzazu, dinámico el 7 que juega por afuera. Luna,
larga de Luna, pase calcado para Saucedo, lo espera Luna. Tuvieron dos muy buenas atajadas, tanto Monetti como Crivelli. Jorge Luna, va por afuera siempre Ferreira. La pincha en la espalda de Benítez, siempre la misma. Ferreira la pinchó. Rebotaba en De Blasis. Luna, Luna, que pase milimétrico. Ferreira para atrás. Macaluso en el rebote, Zagarzazo. Roba Zagarzazú, tocando para Luna, por el medio quiere Triverio. Se demora Luna, sale bien contra la marca de Coronel. En la izquierda se acopla con el juego de Gimnasia. Centro de Luna, Minisi para cabecear, arriba Minisi. Pegó en el palo lo de Díaz. Soto fue el que cabeceó finalmente. Piden penal los de Gimnasia de Jujuy de manera airada. La corre Zagarzazú, se lo perdió de cabeza Soto. Como con Tachaca en la última jugada de la parte final en el partido pasado. Centro de Zagarzazú, no hay mano. Boca Unidos y Ferro que juega más tarde. Zagarzazú que la trae. Propone con todo Luna por la izquierda, va pidiendo Trivedio. Por la derecha quiere Magno. Luna con él. Lo acompaña cerca Chichov. El Lobo Jujeño. Tocaba Minisi. Primero el pase para la llegada de Luna al arco. ¡Luna! Chiarini empata Magno. Magno Chiarini. Le queda la pelota a Pirchio. La cambia Pirchio. Corre Luna. Va a llegar. Luna. Buscar a meter. En cara Luna. Lo marca Becasi. Luna. ¡Ah! Envío envenenado. Sale Chichizón. Con la marca hombre a hombre que hace la academia. El centro de Luna para Delorte. García. Mileri de punta y Carrizo arrancando de atrás. Los dos le imprimieron ritmo. Estuvo contra defensa, ahora me cuenta. La va controlando con ese remate. El rol de Bertolini. Le queda atrás un poco la pelota a Garnier, que se confundió. Gana Luna, el hábil jugador que tiene conjunto visitante. Se escapa Lunita. Allí está Jorge Luna, engancha para adentro, mirá si sabe, la va a tirar larga para Ferreira, que picó. Jugó por abajo con el flaco Delorte, la mete Delorte, saca de frente, bien perfilado Mancilla. Cerraba la jugada mal, desde atrás el jugador Ferreira. Le queda Luna, va Jorge Luna, la mete picada para Páez. Delorte, el arquero se la jugó con el puño. Trípode se jugó la piel, el puño, los nudillos y los anillos, si es que tiene. Los de Chipoletti, ¿no? Con I eran, con I, uno con I latina y el otro Y. Luna para liquidar, Luna. Trípode. Reira saca Gomerac en la línea. O en esta otra, de Luna. Loza y un manotazo. Salvador para que el equipo de Junta se traiga 3 puntos desde el norte. Amaga para ver si Independiente sale. Viene el centro. Da rebote corto. El arquero Ayala. Que insisto, Independiente le cuesta muchísimo defenderla. Centribol. Pirchio, casi abajo del arco. 12 si contamos la derrota por la Copa Argentina. Y eso que ayer se había puesto en ventaja con este tanto de Juan Arraya. Ni bien comenzaba el partido, el Coqui Ferraresi. Casi olímpico Luna, salvando Darío Capo Grosso. No pasó mucho más en los primeros 45 minutos. Lo mejor iba a llegar local. De esta forma, Gimnasia de Jujuy ganaba 1-0. Y estaba 11 contra 10. Y claro, con chances concretas de aumentar. Aquí termina sacando en la línea Diego Sequeira, el ex jugador de Quilmes. Parecía el 2-0. Y 5 después va a aparecer Leo Ferreira para poner el 2-0 del Lobo. Esta es la definición del 8. Buen remate cruzado. Sí, no llegábamos a los 10 minutos y Gimnasia de Jujuy ganaba 2-0 como visitante.